Durante Cafetería a La Barbacana del Hotel Tribuna y Pollo San Juan junto al Mercado Central patrocinan este programa. Muy buenas tardes, sean bienvenidos como siempre a este lunes, ya empieza un poquito eh, el otoñal, eh, desgraciadamente el eh, lunes que a nivel nacional, aparte de la política, eh, como siempre tenemos que recordar, eh, estar y eh, abrazar a, a toda esa familia. Eh, de la comunidad gallega eh, donde están sufriendo toda esa serie eh, de desafortunados incendios y seguramente por, como indica todo eh, intencionados eh, incendios con lo cual pues nuestro abrazo desde el sur hacia esa comunidad y que haya mejoría en los vientos, en las condiciones meteorológicas, para que todo se lleve a cabo de la mejor manera posible, si sí se puede llevar, puesto que ya las desgracias han ido sufriendo. Así pues, con ese recuerdo y también con el recuerdo, como hice la semana pasada, en este caso, eh, mi recuerdo para Amalia, que es una televidente eh, que nos ve, que nos vio lo, en la semana pasada y a la cual le mando un cariñosísimo saludo. Eh, estuve hablando con su hijo el otro día y me decía que que nos veía, que estaba atenta a todo lo que decíamos aquí. Así pues, nuestro recuerdo y abrazo y nuestro beso también eh, enorme. Eh, cada vez somos más, cada vez estos lunes se llenan, ya decía, de otoño, aunque poco a poco todavía tenemos unas temperaturas que nos hablan de que el otoño todavía les queda, aunque las castañas ya estén como patrimonio, eh, como tradición en, los, en las esquinas de Málaga. Casi siempre en las mismas esquinas nos las vamos a encontrar. Y ese olor a castaña nos haga prever el otoño, aunque todavía, pues, por las temperaturas no nos veamos en el mismo. Así pues, comenzamos hoy el programa. Vamos a tener línea editorial, vamos a tener nuevas publicaciones, vamos a tener premios que se han concedido eh, la semana pasada, vamos a tener esos microespacios con los personajes y con el vocabulario de Málaga. Y así pues, también vamos a tener a todas aquellas personas que se acercan a ese primer microespacio, los personajes de Málaga, aquellas personas que han contribuido eh, al acervo cultural, económico, industrial de Málaga, a todos esos puntos de vista desde donde un malagueño se puede proyectar y a todas aquellas personas que no siendo nacidos en Málaga, pero sí que han pasado por esta tierra y han dejado eh, su huella en la misma, en este paraíso, no en la tierra, eh, como decía Alessandra. Así pues, sepamos y conozcamos quién es el escultor en este caso. En el día de hoy, el personaje de Málaga que hoy traemos a nuestro programa. Miguel Ortiz Berrocal nace en Villanueva de Algaidas, provincia de Málaga, en 1933. Estudia primero matemáticas y química en Madrid y posteriormente arquitectura. Es alumno del escultor Ángel Ferrán. Se inscribe como autor libre en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando y asiste a clases en la Escuela de Artes y Oficios de las de Artes Gráficas. Berrocal obtiene becas de estudio sucesivamente española y francesa. Muy pronto participa en numerosas exposiciones colectivas, en particular en París, Salón de Mayo, Salón de la Joven Escultura, FIAT, también en Italia y en la mayoría de los países europeos. Su primera exposición personal, seguidas por otras tantas, tiene lugar en Roma en 1958. Miguel Berrocal recibe primer premio de escultura de la Bienal de Jóvenes de París de 1966. El artista se distingue también por su capacidad de organizar sus propias exposiciones y de promover su obra. Él mismo realiza las maquetas de sus catálogos de exposiciones. En aquella época es cuando Miguel Berrocal decide imponerse en el arte de la obra múltiple y se organiza en consecuencia. Crea su propio taller de fundición que él abre a numerosos artistas europeos. ...al cual adjunta una imprenta... ...el artista, permite a la escultura... ...que entra en el mercado de los múltiples... ...entre 1955 y 1958... ...Berrocal produce obras de metal soldado... ...en 1958, idea una nueva posibilidad... ...que se hará recurrente, en su práctica artística... ...la imbricación de las piezas... ...que encajan unas en otras... ...para formar la obra definitiva... ...el dominio de esta técnica... Se logra totalmente a principios de los años 60, cuando el artista se granjea un éxito merecido. Busca sus temas mayores en la antigüedad, en el barroquismo, por una ejecución clásica o neoclásica, multiplicando las victorias mutiladas o los torsos de guerreros, pero también en el arte moderno con formas imbrincadas, obviando el simbolismo del acoplamiento. Miguel Berrocal falleció a principios del año 2006. Uno de aquellos personajes que hicieron grande a esta ciudad, a la provincia, y que hablaban de nosotros fuera de la misma, como era el escultor Berrocal, y al que nosotros, eh, ustedes dirán, bueno, ¿y en Málaga qué podemos, a lo mejor eh, qué figura principal podemos eh, ver? Pues si vamos a los jardines de Picasso, hay una serie de, de esculturas de, que se imbrincan. ...con imbrincar es enredar... ...lo que pasa que yo de vez en cuando digo unas palabrejas también... ...pero se imbrincan, se unen y... ...están relacionadas pues con todo aquel arte... ...que demostraba el genial pintor malagueño... ...y con el Garnica, con las formas cúbicas... ...y con los personajes de las pinturas de Picasso... Pero eh, realizadas eh, escultóricamente en bronce, con esos volúmenes, esos perfiles, y las podemos ver en los jardines de, de Picasso de la capital Málaga, de malagueña. Pues Miguel Berrocal es el autor de esas esculturas, de esos torsos, de esas esculturas que pudimos ver en la Plaza de la Constitución años atrás, de torsos eh, masculinos principalmente, con lo cual ya tienen una idea del personaje y de un importantísimo escultor del siglo a caballo entre el 20 y el 21 también, aunque llegara eh, a nuestros días. Así pues, ese era nuestro personaje de hoy. Y personajes eh, que han llegado a recibir premios en la semana anterior, concretamente el viernes de la semana pasada, no eran, aquel, no eran más que esos malagueños que eran reconocidos por la Asociación de Vecinos Victoria, Capuchino y La Fuente, eh, que realiza año tras año... Eh, concede, año tras año, una serie de premios con una serie de categorías. y nosotros estuvimos el viernes pasado, como decía, en eh, la entrega de esos premios en la cofradía de los estudiantes, como estamos viendo, eh, como decía la asociación de vecinos, victoria de capuchinos y de la fuente, la fuente de olletas, como eh, bien podrán reconocer. Eh, está dirigida y comandada y se la lleva a cabo eh, pepe santiago, que es su presidente. Y como podemos ver, eh, decíamos que estuvimos porque en primer plano pues, hemos podido comprobar cómo nuestro compañero Francisco Javier Jurado Carmona, eh, saludando a Daniel Pérez, el portavoz eh, socialista, junto con eh, la concejala de Cultura del Partido Popular y el propio alcalde, junto también a Ciudadanos, entregaban estos premios por parte de esta asociación, como decíamos, en la cofradía de los estudiantes, que se ubica en la calle Alcazavilla. Y nuestro compañero eh, Coco recibía el premio de la comunicación. Decir que las categorías eh, que eran premiadas estaban en torno a la comunicación, a la cultura, a la colaboración, uno honorífico, uno asociativo y un premio cofrade también. Con lo cual, esta asociación de vecinos, Victoria de Capuchinos y de la Fuente, hace honor a todas aquellas personas que han tenido que ver... Han luchado y han defendido todo y cada uno de los valores que les estamos nombrando, desde los valores del compromiso con la sociedad, eh, los valores comunicativos, como en el caso de nuestro compañero, eh, el asociativo, a nivel asociativo, desde las distintas entidades que llevan a Málaga por bandera, eh, sobre todo también el nivel cultural la puesta en escena y como vemos, pues toda la representación de la corporación municipal en los distintos grupos políticos, portavoces, SOE y PP como estamos viendo, eh, el alcalde de Málaga que entregaba los premios, la concejala de Cultura y el presidente de esta asociación, Pepe Con Santiago, que cuenta con cercano a los 500 socios y que se ubica en Calle Jonás, donde eh, realizan su labor tanto de voluntariado, ...como de talleres, monitores, club de lectura... Eh, ...también llevan el, el tema musical en, en torno a coros... ...con lo cual están durante todo el año dando guerra... ...mucha guerra para hacer saber a todo el mundo cómo es Málaga... Eh, cómo se disfruta, cómo se vive, cómo do, la cultura de Málaga y sobre todo, como dice su presidente, porque le duele esta ciudad y le duele pues la discriminación que se pueden cometer eh, en todos y cada uno de los terrenos. Así pues, desde la Victoria, desde Capuchinos y desde la Fuente, esta asociación eh, se emplea en esa celebración desde el año 2013. Eh, si se fijan. ...cada vez que se pasa la pelota, cada vez que se pasa ese balón... ...en el vídeo promocional que hicieron... ...se van reflejando eh, distintos personajes... ...malagueños y malagueñas de a pie... ...que tienen que ver pues con la Semana Santa... ...con la cultura, con la prensa, con eh, el tejido asociativo... ...con eh, todas aquellas cuestiones que tengan que ver con el voluntariado... ...porque son muchas las personas que se ascriben a, a esta asociación... Y que durante todo el año están, eh, pues, como decíamos, eh, dando la guerra, que es la mejor forma de dar la guerra, hablando de Málaga y de sus cosas, y defendiéndola, eh, promocionándola. Y la Cofradía de los Estudiantes era la que recibía estos premios, y como decíamos, nuestro compañero Francisco Javier Jurado Carmona Coco era eh, el elegido en este 2017. Para recibir el premio la comunicación, en la categoría de comunicación, y algún que otro amigo le decía que qué premio le faltaba, puesto que este año y el año anterior no ha dejado de recibir eh, concesiones, galardones, abanderado que ha sido de la Feria de Málaga en este 2017, malagueño de pura cepa. También tuvo que ver algo con la cabalgata de Reyes Magos y con uno de los reyes, estaba muy apegado. Al mismo, así pues, eh, como decíamos, nuestra felicitación tanto a la asociación por los premios como a nuestro compañero por eh, recibir eh, uno más de los galardones. Y eh, hablando de la cofradía de los estudiantes, eh, les, les comunico, como nos, así, nos hacían llegar, que el próximo jueves 19 de octubre, desde este 2017, tendrá lugar a las siete y media de la tarde, 19.30, si quieren ser más corporativos. Eh, por parte de Juan Bretón, fraudes y estafas en la historia de la medicina. Organizado por la Asociación Cultural Segrí, junto con el Colegio Médico y con la propia cofradía de los estudiantes, como decíamos, el jueves a, las, a partir de las siete y media hasta completar aforo, gratuita, eh, la Asociación Segrí organiza esta conferencia en torno a los fraudes y estafas en la historia de la medicina por parte de Juan Bretón. No se la pierda, que ya lo tuvimos aquí y estuvimos hablando de medicina. Y es interesantísimo. Como interesante siempre es el traer una nueva publicación eh, de Málaga, sobre todo que hable de cuestiones de Málaga, que hable de malagueños, que hable de malagueñas, de la historia, del devenir de muchas familias y de muchas gentes que han hecho grande esta ciudad con su granito de arena, aportando su granito de arena y con su historia que es también la de los propios malagueños, puesto que eh, muchas veces eh, conocemos el nombre de muchas familias, las asociamos con Málaga pero no sabemos cómo surgieron, no sabemos cuáles fueron sus valores, no sabemos cuál fue su historia. Pues para saberlo y para testificarlo. Y para guardarlo en una edición de lujo, está hoy con nosotros eh, nuestro buen amigo, ya que nos hemos hecho ya telefónicamente, sobre todo, eh, Rafael Molina. Muy buenas tardes, Hola, don Rafael. Buenas tardes, muchas gracias. Eh, decía, eh, Rafael Molina es coautor de ese libro de esas familias emprendedoras con historia. Pero, Familias malagueñas. Que familias malagueñas. Eh, ¿Por qué eh, la necesidad o por qué eh, surge la historia o la idea de crear un libro en torno a esas familias emprendedoras, esas familias luchadoras, trabajadoras, eh, en la ciudad de Málaga? Ya en el año 2000 editamos un libro que se llama eh, Personajes y Emprendedores Siglo XXI. Y ahí singularizábamos. al personaje en sí, ¿no? al emprendedor eh, lo presentamos eh, en el hotel casino de Torrequebrada se hizo una importante donación a la ciudad de los niños y de la idea de destacar estas personas que llevan tantos años creando puestos de trabajo creando ese eh, tejido empresarial en Málaga eh, queríamos resaltarlas porque es muy importante darle el valor justo que se merecen, a estas personas que han empezado de la nada y que con su esfuerzo, su tenacidad, su constancia han conseguido crear una empresa. Transcurridos 17 años, eh, 16, eh, decidimos, mi compañero Guillermo Cuesta y yo, eh, decidimos, eh, la idea principalmente fue de mi compañero Guillermo, ¿no? De, ver las familias ya, que, que habían pasado, ya esos emprendedores que habían pasado a que continuaran los hijos eh, eh, y a veces los nietos en las empresas. Y de ahí surgió el crear el, 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 las familias emprendedoras con historia, de esta eh, idea. Eh, Rafael, eh, entendemos siempre cuando hablamos de una nueva publicación eh, lo que cuesta eh, poner un trabajo editorial. Eh, en la calle y sobre todo un trabajo editorial eh, que tenga un espectro más reducido eh, que de nivel nacional y que hable eh, cuestiones eh, malacitanas, malagueñas, sí. eh, de, la, de la tierra. Lo que lo que cuesta en este sentido, siempre hay una apuesta eh, por cuestiones malagueñas. En esta editorial, eh, que recordemos, la, la edición es eh, WeQuest, eh, que es la Editores, que es sí, sí. La, la que edita. Esta, esta obra de lujo, eh, con, eh, totalmente con las pastas de lujo, con todas las características del gramaje, del papel y todo, pero cuesta mucho poner un trabajo editorial en la calle, ¿no? Efectivamente, eh, cuesta en doble sentido, no solamente en el económico, que por supuesto, sino en el esfuerzo que nos hemos estado casi dos años preparando esta edición. ¿Por qué? Porque eh, no es llegar y hacerle una foto y hacerle una entrevista. En este caso concreto, la obra lleva dos páginas por cada familia, en la cual, pues, eh, de ocho a nueve fotos son las que eh, van. Y estas fotos a veces son lo que más nos cuesta. Porque hay que hacer eh, un viaje, eh, hacerle la entrevista, pedirle las fotos. Las fotos luego se retrasan. Eh, las fotos que no encuentro cuando empezamos, cuando empezó mi bisabuelo. Porque claro, en este libro hay familias desde la más antigua que sacamos, desde el 1823, que es el Colegio San José de Estepona. Y ahí ya es el bisabuelo que empezó esta. esta ya es la quinta generación. Ahora, encontrar datos y, y sobre todo fotos, sobre todo fotos, es muy difícil, muy costoso, muy laborioso y muchos viajes. Y esto entretiene mucho. Y claro, los empresarios no siempre tienen tiempo de dedicarle tiempo, y valga la redundancia, a buscar estas cosas. ¿no? Y esto es lo que más tiempo nos ha llevado, lo que más ha costado. Eh, Rafael, tú vienes del mundo de la editorial, eh, sí. ha estado en grandes editoriales. ...a nivel nacional, sí. eh, Salvat y Plaza y eh, ...además comandando, no un departamento cualquiera... ...sino la presidencia, sí, el, la dirección dirigiendo. de, de sí. estas editoriales... Eh, ...el mundo editorial ha cambiado muchísimo... Eh, sí. ...ahora quizás eh, sea más específico... ...el realizar una obra eh, de un tema determinado... ...muy local a lo mejor, que sacar una gran obra... Como eh, enciclopedias ya no salen, como claro, salía antes... Más ¿no? difícil. Sí, ...y sí, sí. son temas eh, pequeños, eh, libros de bolsillo... ...pero en este caso, por ejemplo, es una apuesta grande... ...por una, eh, un envoltorio de lujo para unas familias de lujo también... ¿no? ...sí, eh, ellos son merecedores de esto y demás. más porque llevan tantos años creando puestos de trabajo. Aquí hay empresas que tienen 300 empleados, 400, 150. Es decir, el mantener esa riqueza, eh, por esto Málaga es la capital económica y empresarial de Andalucía y una de las punteras de España. ¿no? Entonces, el, el crear esta riqueza me, son merecedores de hacer un libro para ellos, eh, incluso un libro para cada uno de ellos, eh, porque eh, son personas que han podido, eh, con su esfuerzo, con su tesón, con su bienhacer, con el no descansar ni, ni los domingos a veces, como siempre se ha hecho los emprendedores, ¿no? que no tienen un sueldo fijo, pues, eh, y pasarle los, los tratos de matar, llamémoslo en términos taurinos, a su hijo y así, consecuentemente, el seguir en las empresas y el crear un tejido empresarial que es tan importante en Málaga. Sí, ha costado mucho esfuerzo, pero ha merecido la pena. Todos ellos son, digamos, dignos de aparecer. Lógicamente se nos han quedado bastantes, eh, por el espacio y también por nuestra ignorancia a veces, ¿no? Pero eh, sobre todo porque algunos tampoco han querido aparecer, son tan humildes que no en, el, en el sentido de, de que no quieren airear su, su, sus datos, sus cosas personales, sus comienzos. Pero al final hemos conseguido eh, incluir a 80 familias eh, muy dignas que si a ti te parece bien luego a lo largo de la entrevista podemos ir enumerando, diciendo algunos nombres y resaltando algunas curiosidades de estas familias. Exactamente, ahora, aunque ahora en la segunda parte pues ahondaremos más en qué ejemplos nos pueden traer el libro de estas dentro de esta. 80 familias, eh, pero ha sido totalmente también un trabajo de campo, en el totalmente. sentido en el que habéis tenido que estar en contacto sí, sí, sí. con la familia en cada una de sus ubicaciones, recopilar, porque eh, eh, yo, que algo de hecho de esto he hecho en recopilaciones y todo, es verdad que muchas veces se presenta, uno eh, tiene la información mínima, mínima. Eh, se presenta, empieza a pedir y a recopilar. Y nosotros sabemos que tenemos los datos, digo, eh, las familias tienen sí. los datos, pero a, a la hora de buscarlos, de buscar una foto como tú decías, de prepararlos y de ofrecértelos, eh, no es tan fácil. No es tan fácil. Hemos, eh, algunas al final han desistido de poder aparecer porque parecía que les era casi imposible. ¿no? Y, y ese es uno de los trabajos más duros que hemos tenido. Y como tú bien decías, es un trabajo de campo, pero ahora también te tengo que decir, en honor a la verdad, muy enriquecedor para nosotros. Porque la verdad, escuchar a estas personas que empezaron hace bastantes años y cómo empezaron y cómo han ido evolucionando, esa avidez, esa intuición tan positiva del futuro, eh, eh, esa genialidad. Y en Málaga de esto hay mucho, no solamente Picasso, sino hay muchísima gente, ni María Zambrano, ni, 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 ni Cánova del Castillo. Hay mucha gente que son digna y merecedora de aparecer en letras de oro, en este caso son letras de plata, pero bueno, en letras de oro en cualquier libro. Porque la verdad que la elaboración de su trabajo... Y esto nos ha hecho grandes, porque hay empresas que eh, trabajan a nivel internacional, que no so solamente se limitan a Málaga y provincia, sino a, a, a otros muchos países. Eso, el llevar el nombre de Málaga a otros muchos países, esto le dignifica. Eh, siempre se ha hablado en Málaga eh, de esa eh, revolución industrial, de la industria malagueña. Eh de ese siglo XIX, de las grandes familias, de los grandes nombres que están constatadas, estudiadas, eh, con toda eh, minuciosidad, eh, pero hacía falta eh, un, un libro o una edición o un trabajo que hablara de quizás familias a las que estamos acostumbrados. A escuchar en el día a día a las que vemos en los periódicos, en los, rotati en ro en los rotativos, en las que salen eh, en, eh, en nuestra programación, en nuestras noticias a nivel local, y las tenemos muy vigentes, pero quizás no sabíamos las historias, el devenir, los fracasos, los triunfos que le han llevado a ser lo que son, ¿no? Sí, sí, hablando de triunfos y fracasos, recuerdo con, con mucha curiosidad la familia de, 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 de Antequera. Eh, que, que al sur, la, la empresa al sur, eh, los de hermanos conserva, Sola. Eh, eh, de, conserva y... eh, de conservas, que tienen unas conservas, eh, las famosas eh, las famosas eh, habas Baby y entre otras muchas cosas, tienen unos productos riquísimos. Eh, nos contaban, y ahí viene escrito los fracasos que tuvieron antes de esto, del éxito que están teniendo, ¿no? Y, y como ellos otros, muchos. Es decir, han tenido esa constancia, ¿eh? como, como cuenta aquella historia de aquel explorador que iba por los caminos de América buscando oro y, y, y sin embargo cuando después de cavar y cavar y cavar, resulta que, que a la semana se marchaba y venía otro detrás y... cavaba un poquito y ya encontraba el oro. En este caso es la persistencia. Persistiré hasta encontrar el éxito. Y eso es lo que han hecho mmm, las familias que aparecen aquí, que nos han hecho grandes, Eh, famadesa, por ejemplo, vende jamones en china y en muchos países. ¿no? Eh, eh, gracias a que federico beltrán, entre otros, pues ha, ha emprendido una labor constante y tal hoy en día sus hijos, tanto guillermo como federico, pues les, les, les están ya uh, trabajando en el relevo de ellos. ¿no? hay un particular cuando se habla de, de empresarios de de grandes empresarias, de, de proyecciones de, de futuro, y, y uno es la constancia. Sí. Eh, siempre la constancia. Otro es eh, que nunca se puede eh, pensar que desde el principio se va a triunfar. claro Y entre medios tiene que haber un fracaso. Sí. Por lo menos eh, todas aquellas personas con las que cotejas datos eh, empresariales te dicen sí. lo mismo, eh, que ninguno está eh, porque de buena primera se hizo rico, se hizo famoso. Sino que es la constancia, puede tener no, no un golpe de suerte. Claro, ¿eh? claro, pero no hay ninguna varita mágica. ¿eh? Eh, se me ocurre decir ahora: eh, Cárdenas, ¿eh? Eh, de, de, la, de la canasta a todos nos encanta la canasta, nos suena la canasta y de qué maravilla, qué, qué suerte ha tenido este hombre que está en un montón de ciudades con ciento y pico eh, digamos despachos, con trescientos y pico empleados, qué suerte. No, este hombre <laughs> ha dormido algunas veces en lo alto de los sacos de harina cuando era joven, porque empezó hace ya muchísimos años, ¿no? Y ha sido muy constante, la constancia como, como la famosa eh, fábula de Sopo, ¿no? eh, eh, de, la, de la liebre y la, y la tortuga. La constancia vence todas las dificultades. Así tenemos empresas, eh, de, no sé, Panadería Salvador, desde el 1905, que empezó su, su, su abuela, y entonces ya en la, cuarta, la, la, la tercera generación... Eh, y distribuyen pan en todos los establecimientos, en Andalucía en general. Tienen más de 300 empleados. Eh, las bodegas de, de, del Málaga Virgen, que, 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 que las conocen en todo el mundo. Eh, pues bueno, empezaron los bisabuelos de, de, de Piluca, eh, luego se la quedaron su abuelo, luego su padre eh, eh, y su tío Rafael y, y su padre Ignacio. ...que en paz descanse y, y, y ahora la lleva eh, Piluca y su marido... ¿no? Eh, ...que están aquí en Fuente Piedra, este Málaga Virgen tan famoso... ...que tanto los turistas y, lo, y, lo, y los de la tierra nos gusta y nos hace... Eh, ...pasar ratos fantásticos, estos han sacrificado muchas horas de su vida... ...y eso hace que la constancia sea una de las cualidades... Y, el, 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 el tener una visión de futuro, porque muchos de ellos vislumbraron las posibilidades de este negocio ¿eh? y eso lo han hecho que, que, que hoy en día aparezcan en el libro de familias emprendedoras con historia. Nosotros vamos a seguir vislumbrando. Eh, todas aquellas cuestiones que tengan que ver con esa familia, y vamos a poner más, más ejemplos en esta segunda parte de la programación, siempre y cuando nosotros vislumbremos estos espacios que les llevamos todas las semanas... y que no son necesarios, como siempre. Así pues, volvemos, pero dentro de muy poco tiempo. Elige entre más de 40 platos de comidas caseras preparados para llevar. Más de 50 años asando pollos en Málaga. Servicio a domicilio ininterrumpido de una a diez y media. Porque somos diferentes. Somos Pollo San Juan. Somos de Málaga. Restaurante La Barbacana, un lugar para compartir sabores gastronómicos con identidad malagueña. Descubre los sábados por la noche nuestras cenas con espectáculo flamenco. La Barbacana. Historia, tradición, arte y estilo. Prometido es deuda siempre, volvemos pronto y volvemos como siempre también, con ese vocabulario malacitano, ese argot, esas palabras malagueñas eh, que están eh, a la orden del día en cualquier esquina, en cualquier boca, en cualquier frase que durante todo el día decimos y quizás no nos demos cuenta muchas veces que estamos empleando unas palabras y unas perífras y bueno ya nos meteríamos en más jaleos lingüísticos pero estamos empleando unas palabras que son solo nuestras o que compartimos con un entorno eh, muy determinado así pues sepamos de qué estamos hablando y de qué palabra eh, o qué palabras hemos traído al día de hoy a nuestro programa si en Málaga escuchamos hablar de haba podemos entender según el contexto ...o la evidente semilla de la planta herbácea... ...que como legumbre forma parte de la dieta mediterránea... ...pero también, aquí en Málaga, asimilamos la palabra... ...comparándola, o más bien denominando, habas a los pies... ...normalmente, para hacer referencia a unos pies de gran tamaño... ...con lo que si escuchamos aquello de que, qué pedazo de haba... ...no nos estamos refiriendo a la legumbre... ...y sí, a los grandes pies de una persona". Además, lo decimos con la hacha aspirada, que en Málaga la hacha aspirada solo la podemos decir nosotros, no por nada, sino que seamos mejores, sino porque lo llevamos en, en la sangre, en la memoria y en nuestro devenir desde niño y el fejaba, eh, no saben mucho eh, cómo decirlo. Rafael Molina es con, eh, coautor de, de este libro, Familias Emprendedoras con Historia, que traemos en el día de hoy. Decíamos edición de lujo. Eh, para presentarle el mismo, en el mes de julio se eh, puso de manifiesto y tuvo eh, supuesta de largo eh, la presentación de este libro. Eh, Rafael, hablábamos de la importancia eh, de estas familias en el tejido empresarial, eh, evidentemente, pero sobre todo eh, aquellas familias que han creado, eh, no un emporio en el sentido de los grandes emporios, pero sí que han creado. Eh, un emporio suena a lo mejor mucho más eh, universal o más grande, pero sí han creado unas empresas eh, con una carga de trabajo acumulada de años y años, de siglos, de un siglo a otro, de décadas, y unas familias que han dejado su vida en esa empresa. Y de eso va este libro, de esas familias que muchas veces. Conocemos por los medios de comunicación, porque las tenemos cercanas, porque compramos el pan, hemos comprado el vino, hemos comprado los productos, eh, porque el jamón que nos comimos en Navidades era del mismo, porque ese salchichón que tanto nos gusta de Málaga viene de esa familia. Y todo eso viene y proviene de una misma familia. 80 familias emprendedoras que, eh, que concluyen y que están en este libro. Y 80 historias. 80 historias maravillosas. Eh, la verdad es que cada una, eh, yo me he emocionado, eh, yo ya tengo 67 años, pero yo me he emocionado escuchando a estas personas eh, que, 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 que llevan tantos años eh, y que tanto han dado, tanto sacrificio, y que esto hay que valorarlo. Hay que valorarlo porque es una aportación a Málaga. Málaga, eh, como decía antes, no solamente es la tierra de, 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 de Picasso o de María Zambrano o de Cánova del Castillo o de, o de eh, Gerard Brennan que, 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 que vino por aquí o de tantos otros que han hecho cosas importantes también, ¿no? los Heredia con su chimenea famosa o, o los Larios, sino Málaga es la tierra. De la gente que está hoy en día creando cosas desde hace ya algunos años para que podamos tener una Málaga mejor en todos los sentidos. Son, ahora que tristemente está sucediendo lo que está sucediendo en Cataluña y que las empresas están volando a otro lugar, Málaga tiene muchas empresas que hacen que contribuyan económicamente al bienestar de Málaga y a crear puestos de trabajo. Hay una empresa Peñarroya, el señor Peñarroya, más de 50 años era empleado de banca y este hombre tuvo la genial idea de empezar a crear algo en la construcción. Ahí tiene verdaderas maravillas eh, en, en, en la zona de, de pasado el hotel Torre Quebrada, eh, antes de llegar a Fuegirola, un complejo hoteler, hotelero. Que, que tiene cinco hoteles de gran lujo que es algo espectacular. Además de esto... desde la Victoria, ¿Eh? que, que siempre dice que llega desde la Victoria. Totalmente. Fíjate tú qué coincidencia que la asociación de la que hemos estado hablando antes, ¿Sí? el local donde se ubica es una sección de Cristóbal Peña Perfecto, perfecto. Este hombre ha aportado muchas cosas y, y son gente muy sencilla, noble, eh, de nobleza. Y que han aportado no solamente esto que, que yo decía de los puestos de trabajo, sino que han querido repartir, ¿eh? creando, trayendo artistas, tra, trayendo, dando a la Cruz Roja, aportando a, 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 a asociaciones. Y, y esto, bueno, es digno de admirar. Esto, Peña Arroya, son de los que te ponen la pulserita, ¿eh? que eso se veía, dice, eso en, 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 en estos países de, de América, eh, República Dominicana, no, no, aquí en España es el pionero en este aspecto. Y tiene grandes, eh, digamos, urbanizaciones. Y, y, y si los viera, si los conociera, son tan sencillos como los hermanos Navarro, los de las motos, que ya llevan también muchísimo, casi 50 años ya, 50 años, y, y que son gente que todavía están al pie del timón, que son incapaces de, de dejar de ir cada día a su empresa. ¿no? Eh, hay una empresa que está en Marbella, que el, el dueño tiene 90 años. Al fil se llama la empresa. Tienen más de 40 cines. Tienen eh, establecimientos para los universitarios ¿no? de hospedaje. Tienen también de, de hostelería. Tienen un, de la construcción. Y sin embargo, este señor va todos los días por la mañana a esto de las 10, allí a su despacho. Claro, ya lo llevan los hijos, pero él quiere estar allí, porque le dolería cualquier cosa que se haga que no esté bien, ¿no? Y como él, tantas empresas que hemos sacado aquí, en este libro, no solamente de Málaga ciudad, sino de Málaga y provincia. ¿Eh? Ahí tenemos en Antequera empresas eh, muy importantes, muy importantes, Abastesur, por ejemplo, o eh, podríamos decir eh, eh, El Pimpi en Málaga, sí, que claro. es tan conocido. Es que podemos ir desde Nieto por el automóvil, las diferentes empresas de pastelería, de panadería, claro. eh, de construcción. Eh, abarca todo y cada una de las ramas eh, hemos querido, empresariales. Efectivamente, hemos querido que estén representadas todas las ramas, ¿no? Porque eh, es importante. Yo creo que, que, que es importante que estén representadas. ¿no? Eh, decías tú de, de, en el ramo de, de las cárnicas están, pues, eh, eh, famadesa, famadesa. En el ramo de la, de la panadería está la canasta, está el mimbre. ¿Eh? que también empezó con mucha dificultad y hoy en día está en el parque tecnológico, porque el parque tecnológico no solamente tiene empresas de tecnología punta, sino también de tecnología en el pan, un pan buenísimo. ¿Qué decir del colmenero de Alaurín? ¿Eh? Casi 100 años ya de historia. Y tienen hasta un museo allí, ¿no? Hacen un pan integral buenísimo como tantos otros productos que tienen, ¿no? Y en otras ramas, empresas que se dedican al tema del, de derrumbar edificios, etcétera, eh, carnero. Estos empezaron con un burrito. Eh, que además le hemos demoliciones. sacado eh, demoliciones carnero, eh, eh, que, que le hemos sacado la foto del burro de cuando empezaban sacando arena en el río de, de Málaga. Bueno, no creo que sean ellos los que han dejado sin agua el río, pero y ahora están también trabajando en el río para hacerlo del metro. Eh, qué curioso, qué curioso. Empresas eh, que tienen un mérito increíble. Claro, te puedes ir a, a, de un lado a otro, te puedes ir de, de estas demoliciones al arte, galerías como Benedito, Benedito y de la, la familia Benedito. Que 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 Manolo, que... Permíteme que Manolo Benedito, Manolo eh, es un, un hombre emprendedor eh, que también está aportando parte de sus beneficios siempre a la sociedad, ¿no? creando cosas, creando instituciones musicales. ¿eh? Eh, yo que lo conocí a Manolo Benedito cuando lo saqué en el primer libro, resulta que él ha permitido que personas como yo... Pues hayan podido, con una pequeña cuota, llevarse un gran cuadro de su galería, ¿no? Y, y esto ha hecho fomentar esta manera dinámica, fomentar la posibilidad de tener arte. Claro, porque ¿eh? concibió el depósito eh, y el ingreso de depósitos poco a poco mensuales, hasta que uno quiera adquirir una gran obra, porque ya tiene un depósito determinado y fue. Un, un empeño eh, que surge desde, desde aquí, desde esta tierra. Eh, es verdad, eh, hablábamos antes de Peñarroya, de Benedito, hablaba de eh, que siempre eh, esa gente humilde que empezó de la nada eh, con su esfuerzo y con su trabajo, después de alguna manera siempre se ha querido o ha querido devolverle sí. a su tierra y a su barrio y a, sí. a su entorno. Parte de lo que él ha ganado eh, y de los beneficios que ha obtenido. ¿no? Efectivamente, precisamente en el acto que se presentó el libro, se hizo una donación a una ONG, que yo también estoy, que llevo ya cuatro años colaborando como voluntario y en la Junta Directiva, y eh, se donó 6.000 euros, que es una cantidad importante, ¿no? También colaboró la Caixa. ¿Eh? La Caixa también colaboró con esta donación. Eh, para una asociación que se llama Málaga Acoge, uh -huh. eh, que eh, realmente hace desde hace 27 años una labor increíble de acoger a tantas personas que vienen eh, sin nada, que vienen en eh, pateras, que vienen eh, de distintas maneras. ¿no? Y eh, se les ayuda en todo lo que se puede. ¿no? Pero bueno, no es el momento de hablar mucho de, de, de ahora mismo de Málaga Coge, sino del tema del libro. Como bien me decías, eh, parte de este dinero ha sido gracias a la colaboración de cada uno de estos señores, de estas empresas que aparecen en, en el libro. ¿no? La verdad es que eh, eh, han devuelto a la sociedad. Eh, están agradecidos y son personas que merecen la pena que se les tenga en cuenta. Eh, yo estoy convencido que aparecerán más libros parecidos, igual, mejores, y la verdad es que ojalá que salgan más porque hay muchos más de 80 empresarios dignos de aparecer en este libro, ¿no? uh -huh. de farmacias, ¿no? eh, de personas emprendedoras en crear un, un complejo de, de, de temas de farmacéuticos eh, de, en todas las áreas. Decíamos antes del Pimpi, eh, Pepe Cobo eh, y Campo, Paco Campo. Eh, yo conocía las bodegas campo, yo soy nacido en Córdoba en y yo vivía al lado de las bodegas campo, al lado de las bodegas campo. Y crearon una riqueza impresionante y vislumbraron, llegaron aquí a Málaga y vislumbraron la posibilidad de crear algo parecido aquí en Málaga. Y efectivamente, aquello es una mina. Y Pepe Cobos no solamente crea riqueza con la cantidad de puestos de trabajo, sino que cada año organiza... Una, ...una fiesta eh, del voluntariado... ...y todo lo que se saca económicamente de allí... ...lo reparte entre las asociaciones... ...esto es importante, yo pienso... ...¿a ti qué te parece? No, además yo, yo que sé las historias... ...y eh, los intríngulos de, de esas historias... Eh, ...el darse a los demás cuando se te han dado a ti... Eh, ...siempre es satisfactorio... Eh, ...además la cara de felicidad... Eh, que queda en ese momento, además de dártela evidentemente publicidad, que algunos nos estarán diciendo, bueno, pero es que es, es retroalimentado, ¿no? Se da a sí mismo publicidad. Sí, bueno, pues hay, que, la, hay que, que lo, lo hace, hagan. Claro hay que, no hay que, lo hace, ¿no? Hay que no, lo Hay quien no lo hace y gana muchísimo más. Con lo cual, sí. siempre está la eh, Rafael, es la historia de estos empresarios, de estas empresarias, es también la historia de una Málaga eh, desde décadas atrás hasta nuestros días. Es sí, decir, sí. contarnos su historia, nos están contando... Eh, las cuestiones de cómo era málaga a principios de siglo cómo se vivía eh, qué había que hacer para montar eh, una empresa para cómo, cómo había que luchar eh, con la sociedad del momento para solicitar eh, terrenos para edificar para es decir que no solo estamos hablando de apellidos de nombre sino que estamos hablando también de la historia de, de, la de málaga historia, asociada a estos personajes de la historia de málaga tenemos ahí el caso de primor que, que dice, oye, que tiene casi 90 tiendas en toda España, de primor, de perfumería primor. Sí, pero ¿cómo empezó el señor Hidalgo en la calle Granada, en el que todavía mantiene la, 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 el negocio allí, la, la perfumería? Pues con mucho sacrificio, y empeñándose, y vislumbrando, apostando por algo. Entonces, como tú bien has dicho, eh, recoge... No solamente eh, lo que es la historia de los empresarios, sino la historia propia de Málaga. Porque ¿qué es una ciudad? <laughs> es una ciudad llena de empresas, en este caso, eh, que han ido mejorando la calidad de vida. Al dar puestos de trabajo, uno, el trabajador, dignifica su vida. ¿Eh? Porque no hay nada mejor que poder trabajar y ganarse el sustento de cada día y poder decir me lo he ganado yo o lo he hecho yo. ¿no? Y esto es lo que han conseguido estas 80 familias que sacamos en este libro de familias emprendedoras con historia. Y otra cosa que queda reflejada y patente y es que esas empresas están muy relacionadas con Málaga. Pero eh, se dan, eh, están en todos los puntos de la sociedad malagueña. Ya no solo en la política, en las cofradías, la Semana Santa, eh, en los bancos, en, en todo. Lo tocan todo y, a, y crean una Málaga desde su trabajo hasta todo y cada uno de los círculos en donde se mueven. Porque evidentemente, al ser malagueños, eh, relacionados con su ciudad, muy relacionados con su ciudad. ...se relacionan también con otros ambientes de la propia de ciudad... Eh, ...asociativos, eh, en el caso de la Semana Santa... ...casi todas estas familias... ...o están vinculadas de alguna manera a una, una cofradía... A una, ...a una asociación... ...a una asociación en la que dan sus donaciones... donaciones. ...y de carácter benéfico y unas ayudas... ...con lo cual es importante... ...y esa es la, la apariencia de esas medianas... ...de pequeñas y medianas empresas... ...que llegan a ser grandes empresas... Que con las que se forma el tejido asociativo empresarial de Málaga, de una manera eh, sustentan unos pilares importantes y no efímeros como puede ser la creación de tiendas, porque este producto se vende ahora mucho, pero el año que viene la tienda cierra, el producto deja de venderse y no hay ni negocio, ni familia, ni hay nada que se cree en Málaga y que se quede en Málaga. Efectivamente, como tú bien has dicho creando empresas eh, arraigadas al tejido económico y, y social de Málaga, eh, ahondando, no, con, con, no, no, no digamos eh, superficialmente, eh, que tristemente se ven en muchos locales, eh, se alquila, se vende, se alquila. Pero oye, si hace dos meses había aquí una tienda que se inauguró, pero mmm, son cosas que... Eh, claro. Porque nada, nada de verdad, Paco, sustituye al trabajo concienzudo y persistente de cada día, qué es lo que han hecho estas familias emprendedoras. Como tú bien has dicho, eh, hay empresas que están vinculadas al fútbol. Ahí tenemos a Federico Beltrán, que fue hasta presidente de, del Club de Fútbol Málaga, también estaba vinculado con la política, fue concejal. Eh, la empresa Briquensa, que aparece ahí, que está en el Camino de San Rafael, que parecía que era una que eso solamente lo podían hacer las empresas americanas. Y llegó Briquensa con mucho trabajo, con mucho esfuerzo y con mucho empeño, y creó una empresa internacional que se venden sus productos en muchos países del mundo y que además eh, eh, ha fallecido ya eh, eh, el dueño, eh, fue político también y también diplomático, llevaba el consulado de Panamá concretamente, ¿no? con lo cual... Este, lo que tú bien has dicho, no solamente son empresarios, sino que están vinculados al tejido social, económico, eh, eh, empresarial en todos los sentidos, y de Málaga. Y esto es importantísimo. Y esto hay que airearlo. Hasta las gallinas para vender los huevos cacareas. Y esto, gracias a vosotros a entidades como vosotros que nos permitís esta plataforma para poder airear estas familias y que la gente lo sepa. Sepan que detrás de un nombre, detrás de, 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 de un pan que compran, de, 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 de un eh, vehículo que compran, detrás de, de un perfume... Hay mucho esfuerzo, hay el valor de las personas que llevan años creando esto y que son merecedores de todo el respeto. Y como siempre se nos hace corta la, la hora, eh, una anécdota o una curiosidad o un elemento que eh, te haya, eh, después de, de haber realizado este trabajo, que haya quedado en ti o que sea destacable eh, por curioso o por anecdótico. Pues la verdad, la verdad es que ha habido tantos, ha habido tantos. Pero destacar eh, el que nos contaba el señor de, 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 de los derrumbes de, lo, de la empresa... Del río. Eh, de lo del río, con el burro, ¿no? Que empezaban de, de una manera con dificultad, eh, en teoría parecía que estaban robando arena, eh, cuando realmente luego lo aprovechaban para otro tema. Total, hay tantas eh, anécdotas. Lo mejor es que compren el libro, que se puede comprar en la librería Rayuela o, por ejemplo, en... en en otras librerías que también lo hay, ¿no? De Málaga, que son librerías de prestigio. Decíamos familias emprendedoras con historia de este Guillermo y Editores que también lo pueden pedir a nosotros directamente, ¿no? Y Editores edición de lujo, de pastas de lujo, de el gramaje y toda la configuración interior del libro y ya no solo por rescatar las fotos actuales que eran las fáciles Sino todas las fotos toda la antiguas foto, eh, antigua, eh, de los familiares, sí, 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 de cómo sí, empezó sí. cada una de las empresas. Y decíamos que eh, es importante porque ya no solo habla, habla de malagueños y de malagueñas, sino de la historia de Málaga asociada a estas empresas que dieron su valor. Una más, una aportación, y ya si no, si no podemos seguir más, lo dejo. Eh, Tana, todos hemos oído Tana. La Tana, pero le ponemos el da de delante. ¿Por qué? Porque es la gasolinera que hay a la salida de Málaga. Pero ¿de dónde le viene el nombre a la Tana? Le viene el nombre de Tana, que es una empresa que está allí mismo, que se dedica al tema de los cítricos, los limones, eh, sobre todo. ¿no? Eh, llevan 50 años aquí, son de Murcia, vienen de Murcia, y allí empezaron con mucho sacrificio, pero hubo unas heladas. Eh, grandísimas en el 1950 y tanto eh, y, y, y se vinieron a buscar terrenos y producto aquí al Guadalhorce, que es una, una zona buenísima para, para los cítricos. No ¿no? eh, esto <laughs> es, ¿no? Bueno, pues esta empresa eh, creó un producto que es como, como conocemos la Fanta, etcétera... que se llamaba Tana. ¿eh? Lo que pasa es que no se publicitó demasiado y no funcionó. Esta empresa es puntera y cuando tú vas a comprar a, a Mercadona, por ejemplo, eh, un limón, eh, todo es de Tana. Le trabajan exclusivamente para Mercadona. ¿no? Y esta entidad, son tan sencillos que trabajan continuamente allí, resulta que nos ha, cuando digo nos ha, a la ONG Málaga Acoge, nos ha regularizado a más de 100 personas emigrantes regularizado. es hacerle un contrato ¿eh? por un tiempo indefinido de manera que puedan los papeles regularizarlo. Es decir, hay tanta gente que tienen tanto valor, que no se les conoce, que merece la pena que, 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 que cojan y compren el libro de familias emprendedoras. Pues ya saben, familias emprendedoras, porque también colaborarán con una buena empresa eh, y tendrán la historia de Málaga a través de aquellas personas eh, que la han hecho, que la han conformado, que la han trabajado, desde sacando arena del río hasta llevando limones a todo el mundo. Eh, Rafael, eh, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Por acompañarnos y por hablarnos de estas gracias, familias. A, gracias a vosotros por permitirme esta plataforma que a tantas personas llega desde hace ya 30 años. Es como PTV, otra, otra empresa que tiene un mérito increíble y que lleva ya eh, 30 años aquí en Málaga y que eh, mi amigo Quintín, pues resulta que, que lleva sacrificándose también tantos años. Pues, gracias a vosotros. No, lo nuestro es resistencia, como dicen el, en la caza. Así pues, y lo nuestro. Al resistir estaremos el próximo lunes con más historia, más Málaga, más patrimonio y muchas más tradiciones, y la nuestra ya saben que es estar todos los lunes aquí con ustedes. Así pues, nos vemos el próximo lunes. Restaurante Cafetería La Barbacana del Hotel Tribuna y Pollo San Juan junto al Mercado Central han patrocinado este programa.